Bueno, y otro prendete más, el 152. Estamos festejando internamente todavía las 150 ediciones. Quiere decir de que en cualquier momento vamos a hacer algo. Y desde este lugar, del lugar llamado El Mirador, creo que acá vienen algunos enamorados, otros a ver el juego de rugby de Arsenal. Pero a los enamorados digo porque miren acá cuántas promesas de amor como eso es histórico en la juventud y a veces lo que no tan juventud, dejan estampado su poema o su amor en un árbol. Bueno, estimada Pamela, ¿cómo la veo después de esas vacaciones? Usted tostadita, usted sí que la vive bien, ¿eh? Sí, ahora con estos días no sé, pues ya Se le termina. recuperar el sol, estamos más o menos igual que vos, Sergio. Se le termina, se le termina. Bueno, prendete con nosotros 152 y contá un poquito todo lo que viene en el programa, Pame. Bueno, algo bastante musical hoy, Musical, bastante musical. musical. Tenemos, por ejemplo, en la Quinta Jovita, lo de Abel Poletti y el teatro en el gineceo, el tango en el Sobre el gineceo. tango, sobre el tango. Y después tenés también un festival folclórico que se hizo en el Almacén con las voces de Fune y de Colores Calvi acompañando en percusión. Y se acercan los 80 años de ese teatro que nos enorgullece a nosotros. Y bueno, y después Fariñón, nuestra querida Yamila, les va a ir contando todo lo que vamos haciendo con nuestro blog. Señoras, señores, en imágenes con Funes y Colores Calvi en el Almacén Cultural. A mí no me digan que la murga viene por la callecita de la libertad, farol del olvido, mitad del camino que esconde el zarpazo. Siempre me parto en mitad.
Engaña el corazón.